NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Alberto Raimundi del otro lado. ¿Está en vivo? Sí, ¿cómo no? Ah, pensé que era un audio. Albertito, no, ¿cómo te va, viejo? ¿Qué haces, pelado? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. ¿Qué contás? Y acá, haciendo un programa de radio, qué sé yo. Sí. Como para no perder la costumbre. Sí, bueno, ¿cómo caperucirías vos, no? Y bueno, soy hincha de Estudiantes como vos. No, porque mezclas todo, papá, mezclas todo. Bueno. Porque nosotros lo que decimos con el cabezón es el... A ver, presentación formal, editorial de Alberto Raimundi. Sí, los conceptos tienen una definición que es una, o sea, después con el tiempo, si los hombres los desvirtúan... O sea, perdón, entiendo que Gramsci, Weber, Maquiavelo, Nietzsche han desvirtuado al concepto de etimológico de la palabra política. A ver, ¿por qué? Y no, por lo que vos decís, desvirtuaron. No, desvirtúa. Pero ¿por qué decís vos? Porque ¿qué dice Nietzsche de la política? Bueno, primero Nietzsche fue un nihilista de la política, como fue de otros aspectos, de otros espacios. Pero un nihilista para la vida. ¿No? A ver, claro, bueno. Iba a desconfiar absolutamente todo. Y estamos hablando de que es la sujeción de un sector por sobre otro. Desde el punto de vista del pensamiento filosófico o de algunos filósofos o escuelas filosóficas. Está bien. Yo no estoy de acuerdo con Nietzsche en ese concepto. Sí, en un montón de otras cosas. Uh-huh. Pero no que vos qué me querés decir, que Nietzsche... Todo lo que decía Nietzsche era una verdad absoluta. No, para nada. Digo nada más, hago referencia a Nietzsche, como te dice, referencia a Weber, a Gramsci, a Maquiavelo, por ejemplo. Sí, Platón en la República tenía otra visión de la política también. Aristóteles lo mismo. No, está bien. La definición, lo que pasa es que hay dos cosas. Una cosa, ¿qué es la política? Y otra cosa es, ¿cómo se hace la política? Ajá. Está, bueno, la política tiene una definición muy clara, que es la herramienta para modificar la realidad en pos del bien común y el bienestar general, o sea, o en pos de un objetivo. Ahí creo que es donde se arma el despelote, porque ¿cuál es ese objetivo? Bueno, la política al servicio de un grupo de gente numeroso como es la población de un país, tiene que ser en pos del bienestar común y el bienestar general, no en pos de un sector. Yo pregunto, Alberto, ¿bienestar común según qué concepto, qué idea? Porque lo que es bienestar según, común para vos quizá no lo es para mí. No, según el concepto de que la gente viva bien, dignamente, o sea, que tenga las necesidades básicas por lo menos cubiertas, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina no gobiernan para el bien común porque hay 20 millones de pobres, gente que no tiene ni para comer una vez al día. Sí. No sé si me explico. Sí, entonces, claro, está claro. Entonces, las políticas tienen que estar alineadas a una situación de bienestar, de desarrollo, en el cual la gente pueda vivir dignamente de su propio esfuerzo, si querés. Eso lo podemos discutir. Yo tengo una idea de... Es más, para mí no, ni siquiera debería existir el dinero. Pero bueno, en este sistema ponerle, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde se arma el despelote? El despelote se arma en que... Los políticos, que en realidad para mí no son políticos, porque no aplican el concepto de política, los politiqueros desvirtúan ese concepto. ¿Por qué? Porque modifican los fines. O sea, utilizan a la política como una herramienta para modificar la realidad en pos, no del bien común y del bienestar general, sino del bien, o de para seguir los objetivos, de determinados sectores o personales. Sí. La política incluye una orientación que tiene que ver con lo ideológico. Bueno, eso es politiquería. La política. ¿Y de dónde viene la politiquería? La politiquería de un suburbio. De la política, no. No. La politiquería viene de lo peor de la sociedad, de los peores valores de la sociedad. La politiquería viene de los hombres que desvirtúa el concepto de política, ¿no? Bueno, ¿qué hacen política? En la Argentina no existe la política. No existe la política. A ver, ¿cómo puedes no? Decirme. A ver, espera. Yo creo que hay que dividirla en dos. La politiquería, no la política. Pero ¿por qué? Pero vos fíjate, Alberto.
Están situando ustedes la palabra política y sus conceptos, su desarrollo, en los políticos nada más. Es decir, nosotros quedamos por fuera. No, hay una contradicción. No, yo no creo que nosotros no seamos políticos. Ajá. Lo que pasa es que no podemos aplicarlo en este orden de cosas. Pero además hay una ciencia política y hay una política. Son dos cosas diferentes. La ciencia política es un invento, es como el periodismo en la facultad. También, yo consigo. Bueno, yo no coincido en absoluto. El periodismo es un oficio, no es una. Yo no coincido en absoluto. De la carrera de periodismo, el periodismo es informar a la gente las cosas que no le informa, que no se pueden enterar, eso es el periodismo. Y eso lo puede hacer cualquiera. No tenés que ir a la facultad para ejercer el oficio del periodismo. Porque yo considero que mi vecina me informa, pero no es periodista. Mirá, yo voy acá, para, vos vas a la facultad acá de La Plata de periodismo. Sí. Salís cualquier cosa menos periodista, porque es un antro de politiquería asqueroso. Ajá. Donde malforman a la gente. Entonces, el periodismo es un oficio que se ejerce. Y ahí depende de las intenciones que tengas vos, si son buenas, si son malas, si tenés intenciones personales de querer enriquecerte con el ejercicio del periodismo, ¿no? O si realmente tenés la vocación de informarle a la gente de cosas que si vos no se la decís, no la vas a ver. Como por ejemplo, hoy en día, vos prendés los canales de televisión o todas las radios... Pero hablemos de periodismo. No hablemos de canales de televisión. Lo mismo, dicen 2.400 infectados, 35 muertos, es todo eso. Nadie habla de todo el verso que haya a través de todo eso. Solamente ustedes, yo los escucho, lo que hablo yo a veces acá y alguno que otro por ahí. Después, el resto, lo único que se limita es a transmitir la versión oficial, eso no es periodismo. Puede ser periodismo, pero mal intencionado. Pasa que periodismo como es una técnica en realidad de una técnica de informar, escrita. Claro, de informar, escrita. Lo que pasa es que bueno, la cuestión es qué se informa, qué se pretende informar, qué es lo que se pretende instalar informativamente en la sociedad. Entran a jugar otras aristas, pero ojo, Alberto, que dentro de esa mala información que se nos brinda hay mucha que está perfectamente redactada de forma periodística. Sí, sí. Por eso te digo que hay una tendencia, por supuesto que hay una tendencia. Pero yo voy más allá del concepto de periodismo. Para mí no solamente es escrito el periodismo, pero no importa. Bueno. El periodismo existe, y cuál es la función que tiene, porque si no, no tendría ninguna razón de ser, sino sería un mero entretenimiento. Es informar a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la democracia, para mí, el factor fundamental de una democracia es la información. Si la gente no tiene el mismo nivel de información y o educación, la democracia no funciona, que es lo que pasa en nuestro país también. Bueno, ¿no? Pero en otro eso concepto decir mal aplicado. Se habla de democracia cuando nosotros no tenemos una democracia. Porque no estamos todos en las mismas condiciones para elegir. ¿Me entendés? Y con esto no estoy diciendo que el voto tiene que ser calificado, no. Lo que estoy diciendo es que todo el mundo tiene que estar informado. Y no casualmente hay un completo analfabetismo político. Por eso, entonces... Y de otros órdenes, ¿no? La política es una... Nosotros hacemos política, Gustavo. Sí, yo dije que es necesaria. Política, no politiquería. Política, no politiquería. Está bien, yo digo que es necesaria. No somos electoralistas. Está bien, por supuesto. Bueno, y hacemos política todos los días, política de verdad, o sea... ¿qué bueno, yo no sé si todos los días, pero bueno, sí, se hace. Bueno, todo el tiempo, es porque necesario. ¿Qué es? Nosotros intentamos que la gente piense por sí misma para que se modifique la realidad en ¿qué intenciones tenés vos? Bueno, ¿vos ahí está, eso es intencionalidad lo que vos estás diciendo. Estás queriendo que el otro piense... Sí. Para enriquecerse. No. Ya es una especulación de por sí. Acá, a ver, no, yo no estoy calificando si no, sos no, bueno no, o malo. Yo pero lo que eso te digo, es inexorable. Es la vocación que tenés vos. Bueno. ¿Vos lo hacés para enriquecerte o lo hacés para que la gente tenga una información y tome mejores decisiones? Pero no que piense lo mismo que vos, sino que abra la cabeza. Pero de alguna manera, vos estás exhortando a un pensamiento. ¿Y sí? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, que lo que estás haciendo es una especulación. No sé, porque vos estás mostrando cosas que otros no muestran. Claro. Y que vos, en base a tu responsabilidad,
porque uno tiene que ser responsable, sabes o estás convencido de que esas cosas son así, pero con honestidad intelectual, ¿no? Está perfecto. Con ninguna intencionalidad. No. Espuria. Pará. La intencionalidad no tiene que ver nada más que con lo espurio, con lo corrupto, ¿eh? Hay intencionalidades que tienen que ver incluso con las cosas benévolas, qué sé yo. Claro, bueno, pero por ejemplo, vamos a la política, ¿no? Por ejemplo, cuando en la campaña, ¿no? Sabemos que a los candidatos los bancan siempre los mismos sectores económicos. Uh-huh. Y además sabemos perfectamente que los que ganan son los que más guita les ponen. Sí. Bueno, ¿eso es política o es politiquería? Es parte de la política. Politiquería. Es una rama que no viene de un factor externo. Nace de la política en cuanto actividad que quiere imponer o hacer preponderar una idea por sobre otra. Que utilice términos o accionares chabacanos, corruptos, mediocres, ignorantes, lo que vos quieras calificar, es otra cosa. Pero está haciendo política. ¿Podemos calificar esa política como politiquería por el chabacano? Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero no, bueno, me parece entonces, perdón Albert que te esté interrumpiendo, que es una cuestión meramente de interpretación del concepto de política. Absolutamente. Pero que en la praxis no hay diferencias entre el pensamiento y la ejecución esperada y la nuestra. Pero lo que hoy me parece también que son, digamos, divergencias que no aportan en nada a la construcción de algo. Fíjese usted, estamos hablando de política y ustedes son los que recaen en gobernados y gobernantes, dirigidos y dirigentes. No, en absoluto. ¿Cómo que no? En absoluto. Lo basan en la votación, en un acto electoral. Eso es la politiquería. Eso es la politiquería. ¿Y qué es eso? Politiquería. Que forma parte de la política. No, es otra cosa. Pará. No como ciencia política. ¿Sabés lo que pasa? Como actividad. Es que no nombramos las cosas por su nombre. La política es... Pero obviamente, ¿cómo aplica las políticas, por ejemplo, para lograr ese bienestar general y ese bien común? No la vamos a aplicar cada uno desde su casa. Tenés que ejercer cierto estamento de poder, porque si no, ¿qué poder tenés para modificar la realidad? Está bien. Ahora, una cosa es hacer política, ¿no? Política... Por ejemplo, qué sé yo, no sé, yo te puedo nombrar las instrucciones de Artigas a los diputados de la Asamblea del año 13. Eso es política. Ajá. Eso es política. Ahora, lo que hacen los gobiernos que tenemos nosotros hoy es politiquería, no es política. Sí. Porque lo que están haciendo no es... Calificarlo como quieras. No. Es politiquería, es corrupción, es mediocridad... Como bueno, pero no es política. ¿Cómo no que es no? Porque si no banalizamos... ¿Cómo que no? Están imponiendo algo por sobre otro. No, pero eso no es política, porque esos son todas medidas o decisiones, o si vos querés, políticas, que se toman para beneficio sectorial o personal, para beneficio de toda la sociedad. Vamos a tomar un ejemplo de la realidad. Esa es la diferencia para mí, notable. Está bien. Yo te entiendo y te comprendo. Yo no comparto esa opinión, como tampoco comparto la del cabezón. Pero ¿qué decir? ¿Que política y politiquería es lo mismo? No es que sea lo mismo. O sea, es una manera de desarrollar la política. No digo que no sirve, digo que es necesaria. No sé si es tan noble. ¿Es necesaria? La política. Para mí la politiquería es una manera de hacer política. A ver, vos recién pusiste el ejemplo del periodismo. Sí, una mala ¿Hay una manera, mala de manera de hacer periodismo? Bien. ¿Cómo calificás periodismo de baratija eso? Sí, puede ser. Bueno, ¿hay un factor externo? Mercaderes. Dale. Calificalo como mercaderes. Igual, de todas maneras, es entendible. Por eso digo, es una... mera diferenciación en la conceptualización de la palabra política, y yo creo que lo que hay que hacer hincapié es a lograr una de las cosas que había dicho Alberto hace algunos minutos, que es que como sociedad estemos todos en un mediano nivel de información y de conciencia para poder ejercer la política por nosotros mismos a nivel colectivo y lograr que haya un bienestar común. Y obviamente después cada persona, cada individuo va a tener sus preferencias, sus gustos y demás, pero nunca
pasando por encima del que tiene bueno, al lado. La política debe atender los proyectos personales, individuales, acompañarlos. Pero siempre, no. Siempre en base a una plataforma de igualdad. Bueno, está bárbaro, Cabezón, yo coincido. Por eso digo que es una que leve, después... es una mera diferenciación en el concepto de política. Bueno, para nosotros no está esa... manchada la política de por sí, porque en realidad es una herramienta y cada claro. cual hace lo que quiere con esa herramienta, ¿no? Y la politiquería lo que hace con la política, para entenderte también tu razonamiento pelado, es corromperla. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, para nosotros es otra cosa. Yo tengo un auto. Le saco dos ruedas, es una moto, no es un auto. Ya no es más un auto, es una moto. Sí, o un auto con dos ruedas. Claro. Bueno, o un auto anda, que no va a andar. Está bien. Bueno, pues ahí, pero entendés lo que quise decir. Sí, sí. Ponele, tengo una moto, le saco el motor y le pongo pedales. Una bicicleta, ya no es más una moto. Sí. Bueno, la política, lo mismo, tengo la política. La desvirtúan, ya no es más política. Ajá. Es politiquería. Bueno, está bárbaro. Está bárbaro. ¿Es un factor externo o nace desde el seno de la política, la politiquería? Pero no, porque no nace. Ah, no. ¿De dónde nace? De todas formas. Nace de las personas. De la medicina. Pero está bien, claro. Sí, que nace de las personas. A ver, Alberto, el periodismo está desvirtuado. Los mercaderes del periodismo, ¿de dónde provienen? ¿De la Facultad de Arquitectura? Bueno, algunos sí, ¿eh? Algunos sí. Bueno, nacen del mismo seno. Se abrazan. Está bien. A la vocación, al oficio, a la profesión, no importa. Llámalo como quieras. Pero hay que defender... El verdadero. Claro que hay que defender. A lo que voy, hay que defender el concepto de política puro y hay que defender el periodismo como tiene que ser. Pero por supuesto. Ahora, si vos mezclás, si vos decís que politiquería y política es lo mismo... No digo que es lo mismo. Y bueno, que todos los periodistas son lo mismo. Estás desvirtuando el concepto de periodismo y estás desvirtuando el concepto de política. Yo no digo que todos los periodistas son iguales, ¿eh? No. Yo no digo que los periodistas son todos iguales. No, pero no está diciendo eso, Alberto, tampoco. ¿Cómo? Que tampoco es lo que estás diciendo vos. Vos no estás diciendo que todos son iguales. Lo que estás diciendo es que hay personas que ejercen el periodismo... pero desvirtuándolo. Y sí, entonces, claro, por eso entonces que a lo que promueve, exactamente, entonces lo que promueve es que la sociedad interprete erróneamente el concepto de periodismo, que la sociedad interprete erróneamente el concepto de política porque lo basan en las acciones de la politiquería. Bien, yo hago una consulta sobre un tema preponderante hoy, más allá de una idea política. Sí. Intervención a Vicentín, ¿es una decisión qué? Es complejo. Eso es intervención a Vicentín. ¿Es una decisión qué? Es una decisión política. ¿Politiquera por qué? Porque sí, porque es una pantalla que esa parte salió mal para tapar todo lo que se está haciendo mal desde otros aspectos. Perdón, yo creo, Albert, que es una decisión política. Sí. La intervención en sí, o sea, si nos basamos, claro, perdón. Si nos basamos estrictamente en el concepto de intervención, es una decisión política. Ahora, si nos basamos en el accionar del gobierno nacional, es politiquería. La es una intención politiquera. Claro, la intención ya humana, usted dice. Sí, más que las humana. Las motivaciones de un ser humano. Humana, bueno, de miseria humana. Está bien, califique. Pero digo, es una motivación ya del ser humano que toma la determinación de intervenir. La intervención es la intervención como tal. Es un procedimiento político. La intervención es un procedimiento político. La intervención. Hay un montón de empresas. Perdón, Albert. La intervención llevada adelante por un politiquero es una decisión politiquera. Sí, pero igual para mí es una decisión politiquera porque hay un montón de empresas que están en igual o peores condiciones que Vicentín y no bueno, se toman la está bien, Alberto. Y si fuera para entonces, todas las empresas de manera justa como lo ves vos, si fuera en base a un razonamiento que está orientado al bien común y al bienestar general y se aplicara para todos igual, porque el principio de la política tiene que ser la igualdad, sería política. Pero esto es una decisión politiquera porque está... Bueno, vos fijate que dentro de la misma decisión, vos fijate que se habla de que está todo bien, que hubo un desfalco entre la empresa y el Banco Nación. Sí. Por eso se habla de que la empresa estafó al Banco Nación. Ahora, nadie habla de que el Banco Nación fue cómplice porque, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o de que le da de comer? Porque esa es la política.
Esa politiquería. Esa es la política, viejo, imponer una idea por sobre otra. Esa es politiquería. Está Hay bien, muchas especulaciones. Claro, pero eso es politiquería, no política. Vos sos el gerente del Banco Nación. Y yo soy Vicentín y voy y te digo, dame 4.000 millones, billones de dólares. Y vos me tenés que decir, no, flaco, el límite es tanto. Sí. Ahora, si vos me diste más guita, ¿qué es culpa mía que te la pedí o tuya que me la diste? Si el responsable de un sector de recursos que es del Estado sos vos. Está bien, sería un hecho de corrupción en la política. ¿Lo querés llamar politiquería eso? Exacto. Bueno, llamalo politiquería. Pero no, exacto. Politiquería quiero llamar a que si bien los gerentes o los administradores vicentinos eran los corruptos, los que manejan el Banco Nación también. Pero sin duda. No, uno sí, sin otro duda. No. Sin duda, yo no estoy poniendo en tela de juicio eso. Porque son todos ahora, parte de la idea. Uno como ciudadano. ¿A vos qué te afecta más? ¿La corrupción en el Banco Nación o en una empresa privada que vos no tenés nada que ver? Y ambas. En definitiva, ambas. Directa bien, o indirectamente. Indirectamente las dos, ¿no? Sí. En definitiva. Sí, pero el Banco Nación en parte es tuyo. Claro, pero la política no me permite que sea mío. La politiquería. Está bien, listo. Porque, bueno, ojalá, 12-23, viejo, dale. Ojalá hubiese una injerencia, bueno, una injerencia directa entre el pueblo bien. Y yo, el mirá, Estado. Como, bueno, pero no lo hay. Como resumen... Para decir, a ver, vamos a dejar a Alberto que... No desvirtuar ni vilipendiar los conceptos que son sanos. La política es un concepto sano. Ahora, en la Argentina no existe la política, existe la politiquería. Ese es el problema que hay.